caminar de tus bailarines que te danzan al cantar. Flores de chamisa adornaron el altar en tu templo, Carmelita. Es el tamarugo el guardián en soledad de tu pueblo, la Tirana. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Estamos viviendo un tiempo triste de pandemia. Seguramente, muchos de nosotros estamos viviendo por primera vez un encierro total. Encierro necesario para cuidar de nuestras vidas y las de los demás. Aprovechemos este encierro y démonos un tiempo para mirar la propia vida, evaluarnos y ver cómo está nuestra vida cristiana. Como hermanas del baile religioso, morenos chilenos Antonio Huerta Ugalde, de la Florida, Santiago, queremos compartir con ustedes en esta hora santa una pequeña reflexión a la luz del Santo Evangelio, que es la palabra que nos mueve a una actitud más comprometida y firme en el seguimiento de nuestro Señor Jesús. Los invitamos a que juntos demos inicio a esta hora santa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No dejes que la semilla se pierda. No pares de soñar, no creas porque tu mano está herida, ya no puedes sembrar. Es el tiempo de mirar los surcos no sembrados, no dejes que otro ocupe tu lugar. Ven, levántate y mira cómo Cristo necesita de ti. Ven y alégrate, tienes tanto para dar y ser feliz. Ven, levántate y escucha como el cielo grita por ti. Ven y alégrate, tienes tanto para dar y ser feliz. Ven, levántate. Y mira cómo Cristo necesita de ti. Ven y alégrate, tienes tanto para dar y ser feliz. Ven, levántate, escucha como el cielo grita por ti. Ven y alégrate, tienes tanto para dar y ser feliz. Levántate, mira como Cristo necesita de ti. Ven y alégrate, tienes tanto para dar y ser feliz. Ven, levántate, escucha como el cielo grita por ti. Ven y alégrate, tienes tanto para dar y ser feliz. Ven, levántate, levántate, mira como Cristo necesita de ti. Ven y alégrate, tienes tanto para dar y ser feliz. Thank you.
Aquella noche, el fósforo se había decidido a cumplir el propósito de su vida y encendiéndose, le dijo a la vela: llegó la hora de encenderte. ¿Qué? ¿Acaso no te das cuenta de que si me enciendes, en pocas horas dejaré de existir? No me hagas eso, por favor. ¿Entonces lo que tú deseas es permanecer así toda tu vida? Dura, fría y lo peor de todo, sin haber brillado nunca en tu existencia. Preguntó el fósforo mientras la llama se desplazaba rápidamente a través de él. ¿Pero por qué tienes que quemarme? Eso duele mucho, y además consumirá todas mis fuerzas, murmuró la vela. Verás, todo lo que has dicho es cierto, pero esa es nuestra misión. Vela, tú y yo fuimos hechos para ser luz para otros. Además, yo como fósforo no puedo hacer mucho. Mi llama es muy pequeña y tan corta. Pero si yo te paso mi llama, entonces estaré cumpliendo el propósito de mi vida. Yo fui hecho no para iluminar vidas, sino para ser quien comience el fuego. Pero tú eres una vela y tu misión es brillar. Tal vez al inicio sientas dolor, pero ese mismo dolor y energía se transformarán en luz y calor por largo tiempo. La vela se quedó pensativa mientras veía cómo la llama del fósforo llegaba casi a su final. De pronto, en el mismo instante, la vela le dijo al fósforo: está bien, vamos, hazlo, enciéndeme ahora mismo. Estoy preparada para cumplir el propósito de mi vida. El fósforo se acercó y le proporcionó de su llama. Ahora la vela producía una linda y brillante luz, que daba calor e iluminaba a alguien que tanto lo necesitaba. Verás, amigo, nosotros somos como una vela. Muchas veces vamos a tener que pasar por momentos difíciles, pruebas que nos van a traer mucho dolor y sufrimiento, pero que al final nos van a hacer más fuertes y nos ayudarán a hacer luz para alguien más que la necesite para seguir adelante. Así como alguien fue luz para ti y para mí un día, así mismo ahora, alguien más está necesitando de nosotros para poder andar en los senderos oscuros, en esos pequeños tramos sombríos del camino de la vida. Así que cuando sientas que ya no puedes más, recuerda que es porque una pequeña llama está haciendo que se produzca una luz en ti que está a punto de florecer. No te desanimes cuando veas que la oscuridad de la vida te agobia. Pronto vendrá la luz que tanto necesitas, y entonces podrás caminar tranquilamente, como al inicio lo hacías. Espero que Dios te bendiga abundantemente, haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. El Señor Jesús, viendo a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces vinieron hacia él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando por mi causa los difamen y los persigan, y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No serviría más, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres.
Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Blas Luna. Señor, que esta vela que enciendo sea luz con la que tú ilumines mi camino, mis dificultades y decisiones. Sea fuego para que tú quemes todo mi egoísmo y toda impureza. Sea llama para que calientes mi corazón y me enseñes a amar. Al encender este cirio, te agradezco mi fe, te ofrezco y te la doy. Que pueda sentir tu presencia, que es luz en las actividades y trabajos de este día. Señor, sea esta luz una plegaria por mis parientes y amigos fallecidos, para que lo ilumine tu luz. Amén. Lectura del Evangelio según San Mateo. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera, que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Como nos dice la palabra, una ciudad asentada en un monte no se puede esconder. Siempre nuestra identidad como cristianos es ser luz del mundo. La luz fue hecha para iluminar, por eso no debe ser escondida. Hoy, más que nunca, debemos iluminar con nuestra espiritualidad mariana, ser una gran luz espiritual de apoyo a tantas personas que en estos momentos lo necesitan. Pidamos siempre al buen Dios que nos ilumine para poder iluminar. Señor, ilumina mi vida. Señor, muéstrame el camino que yo espero en ti. Y no quiero seguir un día más sin ti. Señor, nuevamente venido, como ves, vuelvo arrepentido. Ya ves, volví a fallar. Se resiente mi ser y me ahoga este llorar. Quisiera que abrieras mi corazón en dos y lo llenes de amor. Lléname de esperanza y haz crecer en mí la confianza. Sentir que tú estás aquí, tan cerca de mí, y que puedo ser feliz. Quisiera
que tú estás aquí, tan dentro de mí, y que puedo ser feliz. Hermanos y hermanas, recordemos que hoy podemos iluminar a través de las redes sociales, una llamada de teléfono, una videollamada grupal, un lindo mensaje de texto. Es así como podemos ser una ciudad en lo alto del monte y, con la gracia de Dios, convertirnos en un punto de referencia, de orientación y apoyo espiritual para todas las personas que hoy lo necesitan. Así podrán sentirnos un poco más cerca. Ni tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón. El Padre Dios ha sido muy bueno con nosotros al llamarnos a través de nuestra buena Madre Santísima a vivir nuestra vocación cristiana en algún baile religioso. Esta vocación ha iluminado nuestra vida, la que siempre debe ser luz de referencia para los demás, ser reflejo de los valores del reino de Dios, encarnados en nuestras acciones, teniendo siempre por delante nuestra vocación mariana, la que atrae e ilumina a otros hacia una vida nueva con nuestro danzante testimonio. Salvación para brillar.
De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos. Este hermoso mensaje que nos deja Jesús es que seamos luz para poner en evidencia lo oculto, lo injusto, lo incorrecto, y también para ayudar, acompañar y consolar al necesitado. Y así personificaremos los valores de la vida cristiana, que con nuestra valentía y humildad debemos transformar el mundo. Que brille así nuestra luz delante de todos, para que vean nuestras buenas obras, las que glorifican a nuestro Padre Dios que está en los cielos, a través de nuestra vida mariana. Nuestra misión es ser luz del mundo, y es nuestra la decisión si es que alumbramos o escondemos nuestra luz en tinieblas. Hay una luz que ilumina mis caminos, que me acompaña en la oscuridad. Aunque camine por desiertos y montañas, es esa luz la que siempre estará. Él es Jesús, mi amigo incomparable, y de su mano aprendo a caminar. Cuando me caigo, Él es quien me levanta. Él va conmigo, me cubre con su paz. Hay una luz que ilumina mis caminos, que me acompaña en la oscuridad. Aunque camine por desiertos y montañas, es esa luz la que siempre estará. Él es Jesús, mi amigo incomparable, y de su mano aprendo a caminar. Cuando me caigo, Él es quien me levanta. Él va conmigo, me cubre con su paz. Luz que ilumina, luz que da vida, luz que llena mi existir. Luz que me alumbra, luz de mi Jesús, mi amigo incomparable, y de su mano aprendo a caminar. Cuando me caigo, Él es quien me levanta. Él va conmigo, me cubre con su paz. Queremos concluir esta reflexión invitándolos, a pesar del encierro, a que vivan con alegría la virtud de ser cristianos, en cumplir la misión de ser luz del mundo, la que se traduce en practicar la palabra de Dios, sin hacerse notar ni por exceso ni por defecto, y en cualquier circunstancia. Conservar nuestra manera de ser, aprendida del Padre, y hacer de sus santas palabras actitudes y gestos significativos para los demás. Para concluir, rezaremos una hermosa oración en gratitud de poder ser fieles hijos de luz del buen Padre.
Te doy gracias, Dios mío, por haberme creado, redimido, hecho cristiano y ser un bailarín del silencio. Te ofrezco mis pensamientos, palabras y obras de este día. No permitas que te ofenda y dame fortalezas para huir de las ocasiones de pecar. Haz que crezca mi amor hacia ti y hacia los demás. Amén. Concluyendo con la Hora Santa, que es el inicio de nuestra actividad para celebrar en forma virtual nuestra fiesta de la Tirana, quiero pedir la invocación de la Santísima Trinidad para que nos bendiga y nos acompañe en este tiempo que es muy complicado para todos, teniendo presente a la luz para que nos ilumine y la Cruz de Chile que nos acompañe en todos estos momentos difíciles de la vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Aclara en la cordillera como florece el resplandor del sol, como la fría mañana se entibia, como Dios nos da un día más de amor y su luz recorre campos y florestas, abarcando hasta en el último rincón, penetrando por tinieblas, dando vida, y jamás detiene su calor. Y aclaró en el último rincón de mi fiesta, aclaró en el último rincón de mi corazón, aclaró la eterna oscuridad del camino, aclaró un día más de vida nos ofrece Dios. Y de nuevo despertamos a la vida, a entregarnos por entero a la labor. Si pudiera detener esta rutina, dar gracias porque existo hoy, cambiaría como todo cambiaría por completo nuestra posición de egoísmos y de falsas apariencias, cambiaría nuestro falso amor. Y aclaró en el último rincón de mi pieza, aclaró en el último rincón de mi corazón, aclaró la eterna oscuridad del camino, aclaró un día más de vida nos ofrece Dios. Y aclaró en el último rincón de mi pieza, aclaró en el último rincón de mi corazón, aclaró nos ofrece Dios en el último rincón de mi pieza, en el último rincón de mi corazón, aclaró la eterna oscuridad del camino, aclaró un día más.
nos ofrece Dios.